Saludos, Mr. Reis, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a empezar con el tema de la reparación del trooper. No sabemos qué tiene. Por aquí ya le bajamos la batería a este para pasársela al trooper. Entonces vamos a empezar a hacer cositas a ver si logramos desbararlo. Lo quería pasar para este lugar, pero no nos prendió. Vamos a mostrarle. Pero básicamente este video va a ser de eso, las cosas que le vamos a hacer al trooper para poder organizar. Así que vamos a darle. Bueno, como ya casi todos sabrán, el trooper está parado porque después de la unión quedó varado. O sea, acuérdense que sacamos el trooper de la trocha de la unión jalado por tractor y después nos tocó traernoslo en grúa. Si usted todavía no ha visto el video, por aquí arriba se lo dejo para que vaya y lo vea. Por este lado, para que vaya y lo vea. Y nada, aquí está, ya le montamos la batería. Pero el carro no prendió. Bueno, una de las cosas que también le bajé. Teníamos una bujía mía, entonces se la quité. Entonces también eso puede que haga que no. De todas maneras, este carburador hay que llevarlo a que lo revisen. Porque yo siento que no está inyectando como él debe inyectar. Él no está haciendo bien la inyección. Entonces, hay ahí un problema. Vamos a bajarlo. Tema de batería no era, ya ensayamos y no prende. Es más, vamos a darle un startazo para que vean pues que no es cosa de uno, está funcionando. Como pueden ver, está muy limpio el carro. Ahí va. Ahí debería prender. Ahí debería prender, pero no prende. Entonces, Neverland, ya apagamos las. Vamos a dejarlo desconectado. Y nada, vamos a bajar el carburador para que nos lo revisen. Y ya lo otro es empezar a destapar motor a ver qué fue el daño. Por aquí también bajamos esta llanta que estaba chuzadilla. Pues hay que llevarla también a que la organice. Y montamos este repuesto por si lo íbamos a mover, pero no hay forma de moverlo. O por lo menos hoy que estoy solo, pues no lo puedo mover solo. Me queda muy difícil. Pero sí, lo ideal sería pasarlo para allá para trabajar cómodos. Pero bueno, ni modo. Toca desarmar aquí. Vamos a bajar el carburador. Y nada. A ver qué es todo el cuento del problemita. Vamos a darle. Hombre, no está como fácil la zafada de este carburador. Y no cómo hace este mal. Ah, bueno, primero vamos a zafar la guaya. Aunque vamos a ver si por aquí ya. Yo soy muy grande. Me cae la mano. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, puta, pues es muy berraco eso ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 está muy bravo. Ya los de aquí ya los zafamos. No está tanto, mamey. Así que le digo, uy, qué mamey. Es que no me quiere. No me cabe la llave. No me deja trabajarle por un ladito. Está pues en un punto maluco. Bueno, estas dos tuerquitas de aquí ya salieron. Una
Y dos. Como quien dice, listo a este lado. Vamos a ver. No me pueden perder la suerquita. Listo. Dos. Esto es peligroso. Esta posición aquí. Marica, es que no me cabe en la mano. Bueno, aquí ya se afesta también. Nos queda faltando nada más una tuerquita. Bueno, ya se aprieto a lo último. Ostras, ¿dónde me estás tocando? Épale, épale, épale. Ahí va saliendo, compa. Ahí va saliendo. Ay, marica. Está muy duro. Ay, no me da con el dedo, marica. Ay, yo me doy la rodilla. Ay, bueno, caí. No puedes quitar esta de aquí, ¿o? Esta queda mal. Ah, no, eso me debe carburar. Men, es que no casa, no casa. No casa, chimba. Oiga, cosa maluca y esta. Ni la una ni la otra. Bueno, ya logramos quitar el carburador. Uy, ya tiene gasolina. Está bien duro porque tiene este tornillito de aquí, es muy. Muy difícil de quitar esta tuerquita. Pero listo, ya lo sacamos. Así no lo llevamos para que no lo revise el man de los carburadores. Que lo mire, lo examine, a ver cómo está trabajando. Si es esto, si no es esto. De todas maneras, hay que destapar tapaválvulas para revisar a ver qué es lo el otro problema de que tiene una bujía miada. Esperemos que no haya sido que se haya movido un anillo o que se haya dañado pues algo. El empaque culata no creo que se haya quemado. Creo que está bueno. De todas maneras, si toca, pues lo cambiamos. No es problema. Pero lo ideal era nada más que fuera el carburador y un gorrito. Eso sí vamos a hacer, cambiarle un gorrito de las válvulas. ¿Ves? Ya para destapar aquí es necesario el desbarajuste berraco de muchas cosas. Voy a ver si nada más quitamos la tapa válvulas, aunque creo que es que no puedo sacar, ah no, sí puedo sacar la tapa válvulas por aquí afuerita para revisar por encimita y ya que no nos estorbe mucha cosa. Pero bueno, ahí vamos. Me acabo de caer la tapa del radiador por allá abajo, está que coge la que no olvide. Bueno, seguimos. Bueno, les cuento que ya nos llegó el... Me olvidó. Bueno, les cuento que ya nos llegó el carburador y resulta que el técnico me dijo que no tenía nada. Que simplemente había algo que notó. Y era que había montado al revés la aguja en el carburador. Resulta que en la trocha...
pues uno tratando de solucionar, lo que hice fue destapar el carburador para sacarle los boquereles y soplarlos para ver si es que se habían tapado, ok. Y resulta que cuando monté la aguja, la monté al revés. No me vuelve a pasar en la hijuepucha vida, me vuelve a pasar, pero posiblemente por eso no iba a funcionar bien el carburador. Posiblemente no, ese me imagino que era el problema por el que no funciona el carburador. El caso es que solucionado el carburador, vamos a montarlo y vamos a empezar a buscarle el problema de la bujía. Ya también voy a sopletear la bujía que está por ahí. La montamos el radiador. Si el carro prende ya bien así, excelente. Si no, hay que empezar a... Pues lo que pasa es que hay una teoría de que como se montó la aguja al revés, eso fue lo que hizo que meara la bujía. Pero nosotros tenemos como muy en mente que el carro todo de la trocha estaba desforzado. Entonces posiblemente es porque hay un problema en el pistón número 4 que es donde está meado. Entonces lo que vamos a hacer es, de todas maneras, montar carburador, montamos. Vamos a buscar la otra bujía que no sé dónde me la llevé para organizarla. Ah, creo que está en el carro de mi hermana, la caña. Si no, buscamos otra bujita. Vamos a montarla ahí. Y darle startear si nos funciona. Esperemos que funcione. Bueno, empezamos a medio limpiar el carro porque sí está muy sucio. Quité todos estos cositos aquí porque por allá se nos va el pantano. Ya medio sacudimos aquí por dentro. Por aquí ya está también más limpio todavía. Medio limpiamos, organizamos un poquito. Levantamos este tapete. Aquí ya sé que le pasamos algo, un trapito mojado y vamos a limpiar. Tengo ganas hasta de sacarlo todo para lavarlo. Y ya, pero vamos bien. Al menos no está tan mugriento como empezamos. Ya lo sacudí. Pero de todas maneras, van, por ejemplo, la silla. Todavía le falta. Vamos a hacer eso. Dejamos listo esto por dentro y nos podemos montar el carburador. Bueno, la verdad es que montar el carburador no tiene mucho misterio. Simplemente se monta. Pues pusimos el empaquito abajo. Montamos ya el carburador. Y lleva cuatro tuerquitas. Eso es lo único complejo del carburador, que las tuerquitas son bastanticas, maluquitas de apretar, porque no hay casi espacio. Las dos de aquí muy buenas, pero las dos de allá son un karma. Son bastante complicaditas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Toca. Y aquí estoy viendo que esta está como girada. Ah, no, está bien. Pero bueno, ya terminamos de montar este. Y lo otro que hay que hacer es conectar las mangueras. Por ejemplo, desconectamos esta. Habíamos desconectado esta. Esta bobinita. Hay que ver cómo la vamos a pegar porque eso estaba soldado. Tocó zafarlo. Bueno, ahí tiene de dónde pegarlo. Ahí lo pegamos ahorita. Y creo que ese es como el precalentado, creo. No sé. No, no voy a decir nada que no sé. De todas maneras, eso lo habíamos desconectado. Desconectamos esta también. Esta también la desconectamos, pero creo que esta va a el filtro de aire. Sí, esta va el filtro de aire. Y ya, no es complicado. Ya después conectamos, obviamente, pues, la guaya del acelerador. Viene aquí a un ladito. Está la tuerquita. Y quedamos listos. Voy a buscarme una bujía. Porque como les dije, quité la bujía. Voy a ver si me sirve una bujía de este. Y se la robamos. Nada más como para ensayar a ver si prende, pues en teoría debería prender. Y lo otro es que ahí sí hay que esperar que venga ayuda para
A empezar a destapar la tapa de válvulas. Ah, bueno, pero vamos a medir la chispa a ver cómo está, si está muy adelantada, muy atrasada. Eso sí podemos hacer hoy. Vamos a adelantar eso y podemos medir compresión, a ver si es que el pistón no está comprimiendo bien. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, acabo de montar ya el carburador bien. Ya conectamos todas las mangueras, pues falta nada más el filtro, pues, pero eso no lo necesitamos. Le monté la otra bujía que no tenía, pues que era la que no estaba fallando. Y vamos a intentar prenderlo, a ver si nos prende y podemos medir cómo está la chispa, que puede que esté movida. Si es chispa, pues melo. Si no es chispa, seguimos buscándole. Voy a echarle agua alrededor que debe estar vacío y intentar coger la tapa que me fue por allá. Seguimos aquí. Bueno, acabo de echarle agua al radiador. Preocupante, porque estaba vacío, vacío. O sea, el carro ya aquí parado más de un mes. A menos de que tenga una fuga que no le hayamos pillado, está muy raro que haya quedado sin agua. Puede que sí se haya recalentado y se hubiera quedado sin agua. Y el problema es que este carro, el medidor de temperatura no está funcionando. Entonces, si se recalentó la trocha y no nos dimos cuenta, pailas, pudo haber sido una consecuencia. Pero en la trocha el carro no se sentía, pues, como si estuviera recalentado, eso es lo raro. Y uno mira al auxiliar y no había agua full, como cuando se recalienta que se pasa todo el agua para allá. Nada. Y el carro estuvo mucho tiempo parado antes de seguir. Entonces, raro sí está. Vamos a ver cómo seguimos con esto. Vamos a ensayar prenderlo. Bien, ya tenemos todo listo. La bendición, Padre, Espíritu Santo. Vamos a intentar prender esto. Uy, apaguemos este que nos descarga la batería. Ah, muerto de batería. No, pero eso no es. Ay, eso es un switch que está aquí. No está mal conectado. Mala masa. Y el otro que chinga es otro. Vamos a ver. Que se nos fueron del todo. Vamos a mirar. A ver. Ahí sí. Vamos a ver. Dar chispa. Ah, se mamó la batería, hay que ponerla a cargar. Pero el caso es que no está dando chispa. Mala cosa. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos por hoy porque no tenemos cómo darle start ahí y chequear cómo está la chispa. Eso solo muy berraco. Vamos a poner a cargar la batería que ya nos la mamamos ahí con ese arrancón. Y a esperar. Bueno, lo que se va a revisar es si sale la bujía. Ya después de darle a arranque. Si sale miada, si definitivamente tenemos problemas con ese pistón. Una mano muy difícil.
Pues ahí todavía no le da miedo. Sí intento, pero todavía la chispa está seca. Entonces digamos que puede que sí haya sido el tema de la gasolina, de lo que hablamos ahorita. De que como haya puesto la aguja torcida y al revés, me haya mojado el berraco, la berraca bujía. Ahora, ¿por qué no prende? Muy buena pregunta. Para mí que está movido los tiempos. Hay que cuadrar bien. Está movida la chispa. Hay que cuadrar bien el distribuidor. Pero bueno, seguiremos con esto a ver cuando acabamos.